Per fomentar l'ocupació, l'Ajuntament de Quart de Poblet inicia diferents programes d'ocupació. L'últim es van a contractar a 12 persones i també dos auxiliaris, persones d'ací residents a Quart de Poblet. Un contracte que va tindre una durada de 12 mesos. Estem en estos moments amb el regidor d'Ocupació, Fran José Hidalgo. Com dèiem, un programa d'ocupació, una durada de 12 mesos. Les persones seran veïns d'ací de Quart de Poblet. Exacto, se trata de un plan orientado a la reinserción laboral y a la inclusión social, que al final el trabajo consiste en eso, es al final un método para incluir a las personas que a lo mejor están en una situación pues, de parado de larga duración o que tienen pues, problemas en sus vidas, como acabar de salir de la cárcel, etc. Y estos planes sirven íntegramente para eso, para esas personas. Vuelvan a tener contacto con el mundo laboral y demás. Como bien has dicho, los vamos a contratar durante 12 meses, habrán 12 operarios, operarias y dos auxiliares administrativos. El coste íntegro del plan está financiado por el ayuntamiento y sobre todo van a ser personas empadronadas en Quart de Poblet de al menos 6 meses atrás van a tener que estar empadronadas y poco más. Después tenemos otras líneas de empleo, como estas son subvencionadas por la Generalitat, por el Labora, como pueden ser el programa ENDISC para personas con discapacidad de al menos un 33%. Después también tenemos programa de Empuju y Explus, que son dos caras de una misma moneda. Uno es para mayores de 30 años, como es el Explus, y otro para el Empuju, que es para menores de 30 años, para que tengan ese primer contacto laboral y que mejor que en el ayuntamiento de su pueblo. Perquè al final moltes vegades la tasca, diguem, municipal és essencial perquè hi ha persones que estan en risc d'exclusió social. Sí, sí, por supuesto, eso lo tenemos nosotros clarísimo y por eso que a la hora de hacer el plan los técnicos y la parte política lo teníamos claro que era lo principal intentar, bueno, se hace a través de un baremo, al final las personas se presentarán e irá como un concurso de oposición, es decir, irá por puntos y le hemos querido dar bastante peso a eso, personas en riesgo de exclusión social, parado de larga duración. También habrá puntos para acción positiva de la mujer, porque obviamente la brecha de género es presente y a las mujeres, sobre todo aquellas que superan una cierta edad, pues tienen aún más problemas que para encontrar trabajo que los hombres, y eso también lo hemos querido valorar en el plan, así como también pues dar puntos también a personas jóvenes, porque ya hay jóvenes que por circunstancias no han podido estudiar o salen de familias desestructuradas, y también hemos querido dar puntos para aquellos jóvenes que eso, con el mismo mantra de que vuelvan a insertarse o que cojan el primer trabajo aquí en su pueblo. Molt bé, moltes gràcies, regidor. Nada, res, a vosaltres. Ja saben que ací a Quart de Poblet estan impulsant l'ocupació amb este nou programa, sobretot orientat a les persones que estan en risc d'exclusió social.